vida nos sonríe aún más. Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas, todo un camino para andar. Muchachitas, con un destino que Estéril. Entonces, Guillermo no era estéril. La que no pudo tener hijos después de Mónica, ¿fui yo? ¡Contesten! Cálmate, Verónica. Eso ya no importa. ¡Claro que importa! Mi pobre Guillermo. Yo no pude darle un hijo. Y él con su gran bondad me dijo que era él el que no podía tener hijos. Guillermo ya está muerto. No vale la pena recordar todo esto. Es que no es posible que me hayan ocultado algo tan, tan importante durante tantos años, Alfredo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no pude tener más hijos? ¿Por qué? El parto cuando nació Mónica fue muy difícil. Casi mueres en él. Hubo muchas complicaciones y tu matriz quedó dañada. Eso fue lo que pasó. Pero como dice Carmen, no vale la pena recordarlo. Nunca voy a olvidar que no le pude dar un hijo a Guillermo. Es una culpa con la que voy a cargar el resto de mi vida. Mira, chamaco, no sé qué es lo que me tengas que decir, pero no me interesa. Yo creo que sí te va a interesar, porque se trata de... ¡Qué necio eres! ¿No crees que porque te cuido las espaldas vamos a ser carnales? Las cosas claras. Cuando el billetudo de afuera ya no dé dinero por ti, cuídate de mí. Ya déjame en paz. Siento que al fin tengo a alguien que de vez en cuando piensa en mí. Don Lauro, yo nunca voy a olvidar todo lo que me ayudó. ¿Y cómo van las cosas allá afuera? Mal, muy mal. Mónica sigue enamorada del Rodriguito ese. Pero eso sí, ya tengo un plan, don Lauro, ya tengo un plan. Las cosas del corazón. En eso nadie experimenta en cabeza ajena. Pues ojalá Rodrigo sintiera lo que yo siento al saber que Mónica no me quiere. Es horrible, don Lauro. ¿Sabe una cosa? Hay veces que me pregunto si no hubiera sido mejor que me hubiera muerto. No seas ingrato con Dios o con la vida, según en lo que creas. Pues yo ya estoy dispuesto a creer en lo que sea, don Lauro. Con tal de que Mónica me vuelva a querer a mí. Según me contaste, ya una vez creíste en Federico para recuperar a tu novia. Y no resultó. No te vaya a pasar lo mismo. No. Esta vez solo puedo confiar en mí. Y el plan que tengo no me va a fallar. Sí, mi esposo tiene razón. A Estercita se le está subiendo eso de ser artista. De Dios que sí. Si vieran cómo me contestó cuando le pedí una foto para mi niño. Ay, no es cierto, Estercita es bien buena gente. Ay. Hasta me ayudó el otro día con el gas. Ay. No la calumnien, híjole. Es que no la conoces. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué, todos contra mi mamá o qué? ¿No será que le escala la envidia? Ah, no, ¿qué te pasa? Pa' nada, Elenita. Mira,
Lo que pasa es que tu mamá se le están subiendo de alto los humos. Ay, yo digo que no. Son inventos de estos dos. ¿Verdad? Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Mi mamá nunca les iba a hacer el feo. Ah, ¿quién sabe, Lenita? ¿Quién sabe? Es que anda en un plan que ni ella misma se aguanta. Sí. ¿Eh? Mi mamá no es así. ¿Eh? Mi mamá es bien a todo dar. Discúlpeme que se lo diga. ¿Eh? Y no creo que se le hayan subido los humos como usted dice, Angustias. Sí. Lo siento. Ay, Angustia le encanta exagerar de todo. Oye. Yo mejor, mira, me voy porque con este par de chismosos... Sí, sí, hace bien, hace bien. ¿Cómo te pagó el gas? ¿Sabe qué? Una pomadita para el ardor no le quedaría mal, ¿eh? No, mira, de veras. Mira, se la unta en toda la cara. Yo no tengo nada contra ti, de veras. Se la unta en el cerebro, se la unta. Mamita, ¿por qué no te has acostado, corazón? ¿Eh? Ay, por fin llegas. Pues, ¿qué quieres, mamita? Me fui a trabajar. Es que te estaba esperando porque necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Fíjate que el Jerónimo y la Angustias andan diciendo que es que se te está subiendo y que no sé qué. Bueno, la bodoquita, la del cuatro, sí te defendió. Ay, es que estaba saliendo deprisa, hija. Tenía que acomodar las pestañas, que el rímel, que el polvo, que todo. Y le digo, pero es que ya voy deprisa. Y se fue furioso, enfurecido, se fue. Sí, pues así es la gente. Yo sé que no era cierto. Pero ten cuidado, mamá. Pues sí, mamita. Pero pues es un momento tan importante para las dos. Y tengo que aprovecharlo, hija. Tenemos que salir adelante, hijita. Y pues si los vecinos no lo entienden, ¿qué hacemos, hija? ¿Qué hacemos? Pues sí. Sí, es que sí tienes razón. Pero también piensa, son nuestra gente. Pues están muy felices por lo que pasa, ¿no? Por lo que te está pasando a ti. Lo que debieras de hacer es como antes, o sea, irte así a tomar café, ¿no? A sus casas, así para que vean que sí los quieres. Sí, mi vidita. Es que ahorita le estoy metiendo a todo vapor, hijita. Pero en cuanto haya un chance, te prometo que voy. Sí, porque acuérdate que los conocemos hace un resto de años y que pues hay que dejarlos que disfruten contigo, ¿no? Un poquito de, pues, de tu éxito que estás teniendo y todo. Mm. Ay, mamita. Es que luego de veras, hija, mira, estoy viendo lo de la ropa, que lo del pelo, que lo de las pestañas, que me las tengo que aprender a pegar bien, mamita, para que se me vean lindos los ojos. Y luego bien, que si Juan Calderón es guapo, que si es alto, que si es flaco, y mira, hija, estoy con una tensión tan grande, de veras, sí, mami. Sí, no solo eso, ¿no? También lo de el dinero y que si te pagan y que no si te pagan, todo eso. Oye, pero tú eres muy chistosa. ¿Por qué, corazón? Porque primero te preocupabas por mí, me regañabas. Ay, sí, Elenita, ya no trabajes, no sé qué, porque te vas a enfermar. Y ahora mírate, no te vas a enfermar tú, cuídate. Mm, qué va, hijita. ¿Qué hago yo sin mi mamá? ¿Verdad, mi vidita? ¿Verdad? No, hijita, primero Dios. No, mamita, y vas a ver, por algo Dios nos manda esta oportunidad. Sí. Y a ver, las niñas se van a acostar temprano, a soñar con los angelitos y todas esas cositas, a su camita. Mm. A las mamás no nos gusta encontrar a las niñas así con los libros que leyendo y todo eso, estas horas, mamá. ¿Eh? ¿Me lees para que me duerma? Bueno, te voy a contar un cuento lindo. No, pero léeme este libro. ¿Cuál? ¿Te acuerdas aquel cuento que te contaba? ¿El del conejo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, pero ya encontraremos la forma de investigar en los archivos de Luis. Aunque sea sin la ayuda de Joaquín. Sí, al fin no lo necesitamos. De veras que Rolando tenía razón, ¿eh? Joaquín es un mal amigo, es lo que es. Sí, pero la verdad es que sí lo necesitábamos. Ay, mira, ni te aflijas, menta, no tiene caso. Ya sabes que a mí siempre se me andan ocurre y ocurre cosas. Nomás déjame. Oye. Le echo coco y ya. Fíjense, ¿no es ese cuate el de la maestra? Sí, ese es el tipo que le quería quitar a mi tía la academia. Ah. Miren nada más quién llegó, el pocombre, ¿eh? Ese que necesita presionar a una mujer para que lo quieran, porque está bien feo. ¿Eh? Oigan, ¿qué querrá, eh? Vamos a seguirlo, no le voy a hacer algo a mi tía. No, 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 espérate, Mónica. No creo. Después del trancazo que le dio mi papá, no creo. Sí, estuvo durísimo.
Ay, vamos a la cafetería tantito. Se me está ocurriendo una idea muy buena. Vamos. ¿Qué se traerán las muchachitas? Pues vamos a ver. Ahora, ahorita lo vemos. Joaquín, quiero hablar contigo. Vaya, yo pensé que no querías saber nada de mí. No, mira, esto sí es en buena hora. Bueno, nomás vamos a ver qué se trae, ¿no? ¿Qué pasa, niño? Vamos. Muchachos, vamos, vamos. Venga, vamos todos, dale. No me asustas. Por lo pronto yo deposité la renta de este mes en un fideicomiso, mientras nos dan fecha para el juicio. No tienes ninguna esperanza de ganar el juicio. Tal vez, pero al menos no podrás sacarme de aquí en un año, tal vez dos. Este tipo de juicios duran mucho, ¿no es cierto? Ese imbécil de Alfredo te asesoró, ¿verdad? Sí, él lo hizo. Pues no se va a salir con la suya. Ya verás, me voy a vengar de él. Haz lo que quieras, pero ahora vete, me quitas mi tiempo. ¿Por qué no puedes amarme como antes, Carmen? ¿Por qué? Porque amo a Alfredo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Fuera! 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 ¡Váyase! 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 Hey, siéntate. Qué bonita arma. Toma. Vela. Está de lujo. No le apuntes a mis carritos. Perdón, perdón. Y a mí tampoco, a mí tampoco. Toma. Ahí déjala. ¿A quién vas a matar? ¿A ti? O más bien, tú eres el que vas a matar. ¿O ya mataste a alguien? ¿Qué quieres decir? Que ahora tengo tus huellas digitales impresas en esa pistola. Si tú me traicionas, irás derechito a la cárcel a hacerle compañía a nuestro amigo Rodrigo. Hice una trampa, yo de bruto caí. Pero no era necesario. No te voy a traicionar mientras haya lana. Ahora te tengo amarrado. Y tengo la completa seguridad de que ahora que te haga mi proveedor fantasma, tú no me vas a transar. ¿Proveedor fantasma? Ajá. Ya te lo explicaré cuando llegue el mercado, Yabel. Vaya que eres un personaje de película. Tienes cada idea. En esta vida hay que ser de película, como dices. Si no quieres que te apuñalen por la espalda. Hola. Ay, miren quién está ahí. Ay, mira, la traicionera.
Ay, ¿sabías, Mónica, que ya le dijo a su Federico que fue a la Chabela a la que le dio las cosas de su maridito? ¿Qué se sentirá estar casada con un patán como Federico? Pues quién sabe, bendito sea Dios, yo no he vivido esas cosas tan malas. Habrá que preguntárselo a Leticia. Y bueno, ya, ¿no? ¿Por qué no me dejan de molestar? Ay, ¿saben qué? Vamos a sentarnos a otro lado, porque aquí hay gente desagradable. Oigan, amigas, Mónica e Isabel, ha de ser horrible no tener con quién platicar, ¿no? Y estar de amargada. Sí, ha de ser horrible estar sola, sin amigos, sin familia y con un esposo que no te hace caso. Soportables son. Cuidado, que me tiras. Quiere llorar, quiere llorar. Ay, ni se sientan culpables, ¿eh? Ella se lo buscó. Me siento mal de molestarla, pero me divierto. ¿A mí quién? No. No puede ser. Estoy volviendo loco. No, no estás loco. Estoy vivo. No puede ser. Tú estabas muerto. Pues ya ves que no. Sigo vivito y coleando. Y solo te vengo a avisar que Mónica es para mí, ¿me entiendes? Estás loco. Ella me ama a mí. Ay, ¿cómo crees, hombre? Si así fuera, ya te hubiera dicho que estoy vivo. Por la carita que pusiste, veo que no lo hizo, ¿eh? ¿Qué no te das cuenta que ella sabe de mi existencia desde hace varios días? No es cierto. ¡Maldito! ¡Te voy a agarrar! ¡Cálmate! ¡Vas a ver! ¿Qué tienes? Déjame. ¡Cálmate! Ay. ¡Vas para adentro! Déjelo, 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 déjelo. Todavía no terminamos. Ven acá, ven acá. ¿Qué más tienes que decirme? Muchas cosas, y lo principal es que yo amo a Mónica y conmigo sí va a ser feliz. ¿Tú aquí adentro qué puedes hacer por ella, hombre? Solo le puedes ofrecer angustias y malos ratos. ¿De qué sirve un hombre estando aquí adentro? Soy inocente y lo voy a demostrar. ¡Voy a salir de aquí! Sí, hombre, sí, pero mientras tanto Mónica se queda conmigo, ¿me entiendes? Y cuando salgas, si es que sales, ya va a ser demasiado tarde. Porque a lo mejor ya estamos con bebitos y casados. ¿Cómo me estás engañando? Mónica no sabe que vives. Bueno, entonces pregúntaselo la próxima vez que te vuelva a ver. Que te diga desde cuándo sabe que estoy vivo. ¡No puede ser! Pues la verdad, a mí Leticia me da lástima. ¿A mí también? Pues sí, a mí también. Pero nos traicionó muy gacho, ya no podemos confiar en ella. Se ve que está bien sola. Ay, sí. Tiene a su maridito, ¿no? Federico, a ese. Ese animal va a hacerle pagar a Leticia todo lo que nos ha hecho. Soy a ella. Leticia se metió solita en la boca del lobo. Ya saben, el que por su gusto es... Ay, ¿sabes qué? Yo creo que Leticia no sabe hasta dónde es capaz de llegar Federico para conseguir lo que él quiere. No sabe. Pero se va a dar cuenta. Cuando sea demasiado tarde. ¿Tú crees? Hola, muchachos. Vamos a empezar la clase a sus lugares, por favor. Yo ya me divierto moviéndola de todas maneras. ¿Hola? Imagínate. Pues, ¿qué querías decirme? No, no quería. Quiero. Lo que pasa es que, Joaquín, la verdad es que no me gusta que estemos peleados. Pues yo quise hablar contigo por las buenas, ¿no? Pues sí, mano, pero compréndeme, ¿no? No puedo tolerar a Margarita. Nunca lo he hecho. Y después de que ella le tiró la bola de boliche en el pie a Isabel, pues menos. No, pues eso sí estuvo pesado. Mira, nada más te la pongo así. ¿Qué hubiera pasado si Isabel le tira la bola de boliche a Margarita y le desconchinfla el pie? No, pues sí. ¿Ya ves? Tú nunca me hubieras perdonado que yo siguiera con Isabel después de eso, ¿no? Bueno, de acuerdo. Pero tú también trata de entender mi posición. Yo estimo a Margarita. Bueno, ¿y la quieres? No sé. Bueno, lo que pasa es que estás ardido por lo de Leticia. Dale. Y Margarita por lo de Federico. Y los dos se juntan pues para consolarse. ¿Qué no lo has pensado así? Bueno, vamos a decir que sí. Pero Margarita tampoco me disgusta tanto que digamos. A mí la verdad, pues me da miedo que te esté usando, mano. Bueno, si me está utilizando, pues es solamente para consolarse sentimentalmente, ¿no?
Y yo estoy haciendo lo mismo, si es que estamos a mano, ¿no? No la voy a dejar, Rolando. Pero pues tampoco quiero perder tu amistad. Veo que es inútil contigo. Voy a tener que ceder yo como siempre. Bájale, bájale, bájale. Bueno, ya en serio. Quiero que volvamos a ser amigos. Nada más que sí, procura que Margarita no se me acerque mucho, mano, porque me da como cosita. Está bien, está bien. Pero si es inevitable, no le hagas el feo. Va. Bueno, va. Toque algo. Ya está. Estás aprendiendo.